Okay, my dear students, we are going to start with the role. So pay attention to the role and say present, please. Barros Eric. Present. Bonilla Luis. Is not here. Cadena Andrea. Present. Caguana Damaris. Present. Cando Amy. Present. A ver. Carrera Carlos. No está. Ceballos Ronald. Present. Chacha Leslie. Present. Flores Carla. Present. García Mosquera, Dayana. No está. Jacome Doménica. Present. Jiménez Daniela. Present. Marcillo Walter. Present. Muy Nayarli. Present. Ordóñez Diego. Está con justificación. Paredes Francis. Present. Pila Bianca. Present. Miss Present. Reynoso Allison. Present. Rodríguez Andrés. Rodríguez Andrés. No está. Sánchez Queira. Present. Satama Ashley. No está. Sevilla Frank. Present. Ya, van Ángel. Present. Topanta Jennifer. Present. Velosa Lanis. Present. Yanes Damaris. Present. Ok. Llegó tal vez eh, Cade, Bonilla Luis. Presente. Carrera Carlos. Presente. García Dayana. No está. Ordóñez Diego. Eh, Rodríguez Andrés. Samantha Ashley. No, ¿dónde están los demás? Solo el joven Ordóñez tiene justificación. Ok. Listo, chicos. Ok, mis queridos estudiantes, vamos a continuar en la página donde nos quedamos la clase anterior. Habíamos terminado la sección de la lectura donde teníamos conversation. Luego hicimos página 113. Word groups, teníamos la conversation practice y ahora vamos a language center. So open your students books at page number 114. 114, please. Ya les comparto. Página 114, ok. So pay attention. Here we have here we have a language center and we have letter A, B and C. The letter A is about talking about success. The letter B is moving forward or back and letter C is making money. Okay, so please you need a blue pencil or aquí vamos a usar chicos. O espero o lápiz para poner el vocabulario, ¿ok? Entonces, talking about success, tenemos hablar sobre el éxito, ¿sí? Eh, para hablar del éxito, tenemos dos formas, to be success, donde usted puede ser exitoso, frases que dicen que una persona es exitosa, o something that is success, que algo es exitoso, puede ser su negocio, su profesión, etcétera. Entonces, en la primera parte, persona exitosa. Segunda parte, situación exitosa. ¿Ok? La primera dice make one's a mark. Dejar tu huella. Dejar tu huella. Hit a home run. Ser impresionante. Ser impresionante. Entonces, la primera, dejar tu huella. La siguiente, ser impresionante. Make it big. Triunfar o hacerlo grande. Mighty Pig. Triunfar o hacerlo grande. Okay. Seguimos. Dice take off. Eh, tomar vuelo. Tomar vuelo quiere decir que empieza a emprender hacia el éxito. Tomar Profe, vuelo. Buen día. Ya los que llegaron atrasados ya les voy a tomar los nombres al final, por favor. Something that is a success, algo que es exitoso, tenemos a feather in one's cap, logro. Un logro. O one for the books, algo memorable. Entonces, la primera es logro y la segunda algo memorable. Vamos a ver el primer ejercicio cómo lo completaríamos. Dice Feeling the appropriate expressions. The famous director's new film is, dice que la nueva película, es decir, es una cosa, ha sido exitoso o exitosa la película. Entonces, usaré frases de to be successful or something that is a success. ¿Qué me dice Diana? O Damaris. Damaris, ¿qué vamos a usar? ¿Cuál de las frases? Si estamos hablando de una película, ¿será to be success o something that is success? Uh, something that is a success. Perfect. Es algo. Entonces yo puedo usar la primera o la segunda frase. En este caso, one for the books nos quedaría bien. Y la siguiente dice, I never expected. Taylor, to do well at, the, at his new job. Están hablando de Taylor. Entonces, es una persona. Vamos a usar una de las frases donde una persona tiene éxito, cualquiera de ellas. Take enough. En este caso, debe ser el pasado participio porque estamos hablando de present perfect. Ok. Vamos a la siguiente parte. Tenemos letter B moving forward or back. En este caso, tenemos sobre moverse hacia adelante o hacia atrás, pero hablando del progreso. Entonces, progress, progresar, es decir, lograrlo. Deteriorate, empeorar. Sí, progresar, empeorar. Vamos a ver. Para progress, tenemos push the boundaries or envelope the boundaries. Esto quiere decir ir un paso más allá. Sí. Anote, ir un paso más allá. Ir un paso más allá. Vamos a la siguiente, dice, go above and below. Llegar lejos. Llegar lejos. Ya les voy a preguntar el vocabulario que estamos escribiendo. The next, do or go one better. Mejorar. Oír a lo mejor. Mejorar. Yo le pondría aquí mejorar. ¿Ok? Estas frases entonces para hablar de progreso. Vamos con deteriorate, que es empeorar. Entonces tenemos go downhill, ir cuesta abajo. Go downhill, ir cuesta abajo. Tenemos hit the skids. Eh, es como un dicho, meterse en camisa de 11 varas. Si ¿Sí han escuchado eso, si alguien le ha dicho alguna vez, no te metas en camisa de 11 varas, ¿lo han escuchado o no, chicos? Porque si no, no quiero que digan que será meterse en camisa de 11 varas. Quiere decir pasar por algo súper difícil, ¿ya? Pasar por algo súper difícil o algo difícil, eh, una dificultad, ¿ya? Una dificultad. Luego vamos donde dice go to the ducks, quiere decir irse a pique. Irse a pique, o sea, caer irse a pique cuando algo está yendo mal. Ya. Lean, por favor, los dos ejercicios que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces dice complete the dialogues with expressions above. Don't use any expressions twice. Dice que no repita las expresiones porque ya ven que para, para progress tenemos tres frases y para deteriorate tenemos tres más. Vamos a ver qué podríamos poner. Dice, ever since the CEO retired, that company has, dice. Desde que el gerente o el propietario se retiró, la compañía ha ¿qué será? La compañía ha, re, ha progresado o se ha empeorado si sí, el propietario se fue. Oh, no, 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 no. Muy bien. Entonces aquí pueden usar cualquier frase de deteriorate como me dijo por ahí un estudiante, gone to the dogs. Ojo que aquí tienen que poner en pasado participio el verbo gone To the dogs. O hit the skids. O gone downhill. Gone. See, ¿Sí? Gone. Vamos a la siguiente parte. Dice. If they don't bring in somebody new. Who can. Who can. Dice. Si ellos no traen a alguien nuevo. Es decir, a un nuevo propietario. Si ellos no traen a alguien nuevo. Quien pueda. Hacerles progresar. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién les haga progresar? ¿Cómo? Entonces vamos a usar cualquiera de estas tres frases, ¿no? Entonces, can go above and beyond. Aquí iría el verbo tal cual. Podría poner push the boundaries o push the envelope, go above and beyond, o do one better, o go one better, cualquiera de esas frases. Vamos a la siguiente parte. Dice, without Mr. Fields, this. A ver, dice, without Mr. Fields, this school would have, sin el señor Fields, esta escuela pudo haber fracasado. Cualquiera de las frases deteriorate. No se olvide que en pasado participio porque aquí está el verbo have y es perfe tiempo, eh, tiempo perfecto. Entonces, gone to the dogs, hit the skids o gone downhill, cualquiera de esas. Yeah, he has the best. In fact, I think the school should. Y viene cualquiera de estos verbos en su forma normal. Go one better, do one better, go above and beyond, or push the boundaries. Okay. Y vamos con la última parte. Dice making money. Earn from working for supplementary income. Cuando usted habla de dinero, cuando hace dinero, quiere decir cuando gana dinero tenemos dos formas o gana dinero de un trabajo específico o especial por así decirlo y también puede ganar ingresos aparte ingresos adicionales entonces earn for working cuando usted tiene un trabajo principal vamos a ver dice make or earn earn living ganar dinero simplemente ganar dinero Be once bread and butter. Ganarse el pan. Ganarse el pan. Bring home the bacon. Llevar el pan de cada día. Bring home the bacon. Llevar el pan de cada día. Luego tenemos make ends meet. Llegar a fin de mes. Llegar a fin de mes. ¿Ok? Entonces aquí hablando de dinero. Vamos a la siguiente donde dice for supplementary income. Para un ingreso adicional. ¿Sí? Tenemos do something on the side. Es como... A ver, podríamos poner. Trabajar en secreto. O trabajar a escondidas, algo que no lo hace público. ¿Sí? Luego dice moonlight: trabajar en más de un lugar. Moonlight, trabajar en más de un lugar. Vamos a ver cómo podríamos completar estos ejercicios. Dice rewrite the parts involved to include the phrases above. Para agregar cualquiera de estas frases vamos a reemplazar lo que está en negrilla dice at the moment cleaning up his buildings is my main source of income dice que es su principal ingreso su principal si dice que es su principal será earn from working or for supplementary income cuál será El, el principal chicos Es el de azul Entonces podemos cambiar Todo lo que está en negrilla usando una de esas frases En este caso Be my ¿cómo dice? Be once Sería is my bread and butter O si yo le quiero poner A cualquier otro por ejemplo La primera yo podría poner <clears throat> Dice at the moment The cleaning office building Is making a living Is making a living. O la siguiente, bringing home the vacuum. Cualquiera con ing, ¿no? Vamos a la siguiente. Dice: I have been tutoring high school students in math. In addition to my other job. De manera adicional. Quiere decir ingresos extras. Puedo usar cualquiera de las dos frases. En este caso, cambio. In addition to my other job on the side. On the side. O. Moonlight, Cualquiera de los dos. Copy that, please. Okay. So we are going to continue to the next page. Here we have language practice. Vamos a practicar el vocabulario aprendido. Dice: Listen for details. Listen and write the speaker's name, Jennifer or Roger, next to the matching statement. Vamos a ver cuáles son las oraciones y ahí tenemos que elegir entre Jennifer y Roger. Quien lo haga bien las seis, las seis opciones tendrá un punto extra. Dice, it would be quite an accomplishment, accomplishment to be chosen. Es, sería difícil de escoger, dice. The piece you sang at the performance was sensational. La canción o la pieza que tú cantaste en la presentación fue sensacional. It is unlikely that I'll ever become a celebrity. Dice que es difícil que se vuelva una celebridad. ¿Quién será? We could both become professional singers. Los dos podemos ser cantantes profesionales. ¿Quién habrá dicho esto? The show is sure to be remarkable if we are in it. Dice que el show sería memorable si los dos participan en este show. I won't become successful unless I do things immediately. Dice, "Yo no llegaré a ser exitoso a menos que haga las cosas rápido." ¿Quién habrá dicho eso? Entonces, les voy a hacer ver el audio, van a escuchar, van a leer y van a descubrir qué nombre va en cada uno de los espacios. So pay attention and do it. Listen, please. So, Roger, are you going to audition for our school's musical this year? I haven't decided yet. If I got a part, it would certainly be a feather in my cap. But if I didn't, I would be humiliated. Oh, you shouldn't be nervous. I heard you sing in last year's choir recital, and you really hit a home run with your solo. Thanks for the compliment, Jennifer. I really mean it. I have a love for singing, too, but I know I'll never make it big. You, on the other hand, actually have a chance of becoming famous someday. No way. If my singing career could take off, so could yours. That's why we have to try out for the show. It's the perfect way to introduce our talents to the world. And with us in it, I'm sure it'll be one for the books. I think you're right. If I'm going to make my mark in the world of music, I need to start now. I will go with you and audition for a part after all. Okay. Escuche una vez más y decida, por favor. So, Roger, are you going to audition for our school's musical this year? I haven't decided yet. If I got a part, it would certainly be a feather in my cap. But if I didn't, I would be humiliated. Oh, you shouldn't be nervous. I heard you sing in last year's choir recital, and you really hit a home run with your solo. Thanks for the compliment, Jennifer. I really mean it. I have a love for singing, too, but I know I'll never make it big. You, on the other hand, actually have a chance of becoming famous someday. No way. If my singing career could take off, so could yours. That's why we have to try out for the show. It's the perfect way to introduce our talents to the world. And with us in it, I'm sure it'll be one for the books. I think you're right. If I'm going to make my mark in the world of music, I need to start now i will go with you and audition for a part after all okay you listened now you are going to tell me the sixth answers okay if you if you fit the six you are going to have one extra point some of you want to participate volunteer <clears throat> alguien quiere participar y decirme los, los seis espacios cómo quedaría A ver si se gana un punto extra. Yo te ok, vamos. Escucho. Estamos listos para realizar la actividad. Con eh, Roger, la Jennifer, Jennifer, Roger, Jennifer, okay, Roger. Ya, yeah, eso es todo, Carla. Muy bien. Quedaría Roger, Jennifer, Jennifer, Roger, Jennifer, and Roger. Good, Carla. You have one extra point. Ok. De esa manera deberían tener todos, ¿no? Vamos a la siguiente parte. Déjenme ver. Sí, vamos a la siguiente parte. Say, Letter B, complete the evaluation. Dice, complete la evaluación. Fill in the blanks with expressions from the audio. Tenemos employee, el empleado. Score, la calificación que ha ganado. Remarks, tenemos las notas de cada uno de ellos. Tenemos a Philip Smart, Dan van Burke and Marley Good. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es completar el espacio, ¿sí? usando obviamente Language Center, las frases de language center, porque le van a decir que ahí tenemos varias frases: to be success, something that is success, progress, deteriorate, making money. Cualquiera de estas frases van a estar aquí. Entonces, dice, thanks for your hard work. Vamos a ver lo que dice de Philip. Gracias por tu trabajo esforzado, dice, ¿no? John likes how do your work well one day and then. Dice, a John le gusta cómo tú trabajas. Bien, un día y luego, y luego, ¿qué será que hace? The next, al día siguiente. However, make sure that your work doesn't. Sin embargo, asegúrate de, de que tu trabajo no, no okay. qué. As your time at the company increases para que siga incrementando los ingresos de la compañía. Vamos que le dijeron a Dan Bang. Dice, John is disappointed that you no longer. John está enojado de que tú no, de que tú no hagas que ser aquí. As long as your work continues to, tan, tanto tiempo en el que tú trabajes, continúes, ¿qué cosa? You will receive a poor score. Vas a recibir una calificación muy baja. En este caso, ustedes ven que tiene same. Vamos a ver qué tiene Marley, letter B Dice, unfortunately, you aren't standing out anymore. Desafortunadamente, tú no te estás manteniendo más. You used to really, tú usualmente usa, sueles hacer esto, ¿no? But, ay, Dios mío, se me puso aquí una. Ya. Yeah. But now you are just blending in. Tú ahora te estás como ablandando un poco. John had to ask me if your work had. John tiene que preguntarme si tu trabajo am. Um, Será progresado o empeorado. Because you have become so average. Start working like you used to. Empieza a trabajar como solías hacerlo. Entonces, vamos a escuchar el audio. Lo van a ver y trate de completar estos espacios. Si un estudiante quiere participar por puntos extras, debe completar bien sobre Philip, es decir, los dos espacios de Philip, los dos espacios de Dan. Or los dos espacios de Marley, de uno de los tres, pero bien, ok? Vamos a ver este ejercicio si lo podemos hacer. So listen. John, are you ready to do the employee evaluations? Sure thing, Carrie. Who's first? Philip. He's a new hire that just started last month. I've been impressed with his work so far. Every day he seems to go one better than the day before. Give him a high score. But remind him that if his work goes to the dogs, he'll be in trouble. All right. And how about Dan? Hmm. Dan's work has really gone downhill recently. He always used to go above and beyond, but until he starts doing that again, he deserves a low score. Finally, there's Marie. Do you think her work has hit the skids? I used to regard her highly. But now I hardly notice her among everyone else. Well, I wouldn't say that she is a terrible employee, but she definitely doesn't push the boundaries like she used to. Okay, give her average marks and tell her to work harder. Okay. ¿Alguien desea completar el ejercicio de Philip? ¿Yes or no? Veamos. Vamos a ver aquí. El primero habla de que esta persona progresa. Entonces puede ser go one better o cualquiera de las frases de ese casillero. Sure doesn't. No go to the dogs, que no empeore. Que progrese y no empeore. Eso era el, el mensaje en sí. Letter, C, eh, letter B. Dan Van ¿Alguien? No. Ok. Go above and beyond. Go downhill. Ok. Go above quiere decir igual. Progresar, empeorar. Y la última. Mary Woods. ¿Alguien? ¿No? Vamos a ver, de la misma manera tenemos push the boundaries, progresar, and hit the skits, empeorar. Eso era lo único que tenía que, que hacer: poner una frase de progreso y otra de empeorar. Progresar, empeorar, progresar, empeorar, progresar, empeorar. ¿Listo? Y vamos a terminar. Con el último ejercicio de esta página para no tener pendientes. Escuche nuevamente, dice: listen to the audio, check the appropriate statements about each speaker. Ahora tenemos a Sally y a Joe. Y tienen que marcar qué dijo Sally, qué dijo Joe. Van a marcar tres casilleros para cada uno. ¿Entendido? Tres casilleros para cada hablante. Sally, things the wages in banks have risen in recent years. work while she was enrolled in the school suggests that joe try to earn a living in sales freelancing is her main source of income will recommend joe for a position at the company que dice sobre joe dice left his previous job because he didn't earn enough money él dejó su trabajo anterior porque porque no ganaba mucho dinero Needs an income in order to pay his rent. Necesita un nuevo ingreso para pagar su, renda, su renta. Believes he could bring some of the vacuum with a salary job. Dice que él puede ganar dinero con sus ventas. Would be willing to work two jobs at once. Puede trabajar en dos trabajos al mismo tiempo. Has been a freelancer before. Ya ha sido freelancer antes. Vamos a ver con esto. Escucha, por favor, y marque. Hey, Joe. I heard you were looking for a new job. That's right. I wasn't able to make ends meet with my bank teller job, so I'm trying to find something better. That's terrible news. I used to earn a living by working in a bank too, but I thought I was paid well. Things must have changed. What job did you get after that? Actually, I went back to college and just did part time work on the side. Well, I have to find a full time job straight away. If I can't bring home the bacon, I can't afford my apartment. Perhaps you could work in sales. I've heard there are a lot of high paying jobs in that industry. But salespeople often work on commission, which can't be relied on. Maybe if I found something stable during the day, I could moonlight as a salesman in the evening for extra cash. Hey, are there any openings where you work? Sorry, freelancing is my bread and butter, so most of the time I work by myself. Oh well. Okay. Vamos a ver quien quiere intentar marcar los casilleros with Sally. No one. Okay, vamos a ver. Sobre Sally era work while she was enrolled in school suggests that Joe tried to earn a living in sales e freelancing is her main source of income what about joe quien quiere participar sobre joe no okay the free one the number one is left his previous job because he didn't earn enough money the next one Needs an income in order to pay his rent. And finally, would be willing to work two jobs at once. Ok, mis queridos chicos, hasta ahí vamos a llegar. Ya hemos terminado la parte de language practice y lo que toca sería, bueno, grammar, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Eh, para esta hora de texto, jóvenes, lo que vamos a trabajar es en el workbook. Saque workbook, por favor, en la parte de Language Center. Let me see, what is the page? Veamos la página. A ver. Ya. Vamos a realizar la página 40. El ejercicio letter D que dice The Language Center, ahí tiene cinco ejercicios de completación. Eso es todo lo que van a hacer en esta hora de texto, por favor. ¿Listo, jóvenes?